hoy voy a ver. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, que se está celebrando en Bonn, en Alemania, del 28 de junio al 8 de julio, ha pedido este miércoles al gobierno español que se comprometa de forma permanente a cancelar el proyecto de dragado en profundidad del río Guadalquivir y a no permitir ningún plan que suponga una profundización mayor del río en el futuro. A través de un comunicado, WWF celebra esa decisión, con la que, una vez más, asegura, queda claro que el proyecto del puerto de Sevilla es incompatible con la conservación de Doñana. En la decisión aprobada ese miércoles en Bonn, la UNESCO aplaude la sentencia del Tribunal Supremo de marzo, en la que dio la razón a un recurso de WWF y anuló el dragado del Guadalquivir. Pese a la obstinación de la Autoridad Portuaria de Sevilla, según esa organización, asegura que se reitera que el dragado es inviable e ilegal. Además del rechazo al dragado de profundización, en la resolución se destaca la decisión del gobierno andaluz de suspender temporalmente el proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural en el espacio natural de Doñana, que impulsaba la compañía Gas Natural hasta contar con un detallado informe de impacto ambiental. En un comunicado, el secretario general de la ONG WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha manifestado su satisfacción por el informe de la UNESCO y considera que los ministerios de Fomento y Medio Ambiente no pueden seguir retrasando más lo inevitable. Vuelve a quedar claro que el dragado del Guadalquivir está muerto y solo falta el abandono oficial del proyecto, ha manifestado. Hoy voy a ver. Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31. Y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16.